Sean bienvenidos a Con Olor a Incienso, hoy con nuestra hermandad que le da título a la Magna Sanroqueña, la Hermandad del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad. Como siempre, saludar a todos los que nos siguen a través de multimediasanroque.com, que gracias pues a las nuevas tecnologías podemos llegar a todos sitios y son muchos los que siguen los programas, ¿no? También sepan ustedes que hay otros canales para poder descargarlos. Y por supuesto, bueno, pues muchas gracias por seguirnos día a día ahí a través de Canal San Roque Televisión y en Canal San Roque Radio con la redifusión. Estamos con esta hermandad, vamos ya a entrar de lleno a conocer un poco cómo se prepara esta salida de esta hermandad. Recuerden que protagoniza el Jueves Santo con el silencio, Nuestra Señora de la Soledad. Y el Viernes Santo, pues con su titular que le da nombre a la procesión magna, la del Santo Entierro. Saludamos ya a la hermana mayor, a Nazaret Quintero, que le damos la bienvenida. Muy Hola, buenas buena. noches, Arba. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, metidos de lleno, como tú De mismo has lleno dicho. ya, ¿no? Ya para Ya, para comenzar, nada. ya, bueno, ya ¿Qué habéis falta? comenzado hace ya, Faltan nada días ya para. yo qué Bueno, sé, nosotros el llevamos ya tiempo. empezando desde el año pasado, vamos. Porque esto no termina nunca. Esto termina la Semana Santa y es volver a empezar. Para nosotros no se acaba. Lo que pasa es que el disfrute en la calle y demás empieza ahora. Que me alegro yo de haber tirado una tarjeta dentro de la agenda cofrade, que anunciaba cada día que faltan cargadores. Qué alegría me dio hacer plaf, como la Fuera. Mayra Gómez, que en plan, y la Una tiré menos. ya. Menos mal, ¿no? Para ti Menos también sería mal, una sí. carga La verdad es eso. que ha sido un alivio bastante, bastante importante. Hombre, es un alivio importante. Es que podía hacer que no saliera la soledad y eso no queríamos ni planteárnoslo. Al final se ha conseguido, Al final se ha conseguido. con mucho esfuerzo por parte de esta junta, que está trabajando muchísimo y hay que realmente reconocerlo. Bien, a Ana vamos a saludarla también. Ana, que bueno, ya ha venido muchas más veces al programa, con una responsabilidad ahora este año, Ana Castillo, que es la de ser presidenta de ese grupo joven, ¿no? Por fin el grupo joven dentro de la hermandad. Al fin. ¿Y qué tal, Ana? Pues bastante bien. Empezamos el año pasado con 12 componentes. Ese año ya hemos ido avanzando. De hecho, en este último mes ha sido cuando más se han ido incorporando. Ahora mismo somos 18 y poquito a poco vamos llenando lo que es el grupo joven de la cofradía. A ver, Hermandad. ¿no? A ver. Con mucho ánimo, mucha ilusión, ¿no? Claro, Que es lo cada año con importante. más ánimo. Y a Jorge Bolaño, que también lo conocen ustedes, mayordomo de esta hermandad. Jorge, ¿qué tal? Buenas, Alba. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Listo ya Listo y preparado y. todos los enseres? Listo y ya un poquito ya cansado Sí, ¿no? también. Sí, la verdad, porque se llega ya a esta altura, ¿no? Ya viene todo lo gordo y tú sabes que siempre todos los años falla algo y eso es. Pero bueno, Que al bueno, sí, final, que va bien, va bien. bien, estupendo, vamos. Muy, este año yo creo que es el mejor año que ha Sí. ido por parte del grupo joven que ha trabajado un montón. Ha quitado mucho trabajo de encima. Es que eso hay que decirlo. Y reconocerlo. Y nada, muy bien. Estupendo, con mucha ilusión, me imagino. Claro. ¿Hago los enseres limpios o qué? Todo limpio. Por eso te he Todo dicho yo y limpito, ¿no? digo. Por ese distractor. Te lo he Todas dicho. las manos son pocas, ¿eh? Para eso. Ya ves. Todas las manos son pocas. Bueno, Nazaret, Bien. hablábamos de esos momentos en el que, bueno, tenías que tomar una decisión, que era pensar si la Si la soledad el soledad viernes salía, se ¿no? iba a quedar dentro, ¿no? Y bueno. Afortunadamente eso ya se ha quedado atrás. Nosotros la semana pasada, el mismo lunes, si no me equivoco, ya dejaste de emitir la notificación. Y ya, bueno, ya en un principio estábamos cubiertos y, a ver, no teníamos costalero. Se hizo este llamamiento, volvió mucha gente antigua, mucha gente joven también ha venido. Que la verdad es que debemos agradecer mucho, sobre todo a las costaleras de pocas que había, han traído muchas más niñas para Soledad. De los costaleros han traído también gente joven, que eso siempre viene muy bien. Algunos antiguos han vuelto a animarse y han vuelto a la hermandad. Y desde luego vamos, es una alegría y lo que más me enorgullece a mí este año es que estamos haciendo hermandad. Nosotros llevamos ya casi un mes, ¿no? Sí, casi un mes ensayando.
Los lunes, los jueves y los viernes. Sí, que subo la foto al Facebook, entonces se tiene que ver por algún lado. Lo he visto yo por ahí, algo. Y estoy contentísima porque estamos allí unos días más, unos días menos. Hablamos, charlamos, ensayamos. Yo me cuelo debajo de los varales para quitarme la espinita también. Eso estamos disfrutando todos. ¿Cómo habéis hecho ya la repartir las cuadrillas? ¿Cómo repartir? Porque estabais pensando varal de chica, de chico, claro, o claro. Al final ya como... Pues la cola de la soledad se ha completado de mujeres. Uh-huh. Si todo va tal y como está pensado, es completa de mujeres. Y la parte de adelante será de hombres. Ajá. ¿Y el viernes? Igual. Qué bien, ¿no? Qué bien. Sí, estupendo. Y eso me alegro muchísimo, la verdad. Sí. La verdad es que la mujer está cogiendo fuerza en la hermandad. Evidentemente los hombres no se van ahí porque es una hermandad que ha tenido siempre a esos hombres cargadores y les debemos un respeto y ellos pues merecen llevar su imagen como llevan tantos años. Pero la mujer está jugando un papel bastante importante en estos tiempos en la hermandad. No será por el trabajo, hija mía, como decía, porque vosotros, bueno, de organizar viajes, de ir, bueno, había organizado ir a Sevilla ir con a el Sevilla, año Macareno. Sí, a Granada. A Granada. Se han pasado pipas, me han dicho. Sí, eso tengo yo entendido también. Yo no pude ir. Yo me quedé sin asiento a última hora. Yo no sé por mi hermano que fue. Pero dice que se lo pasaron divinamente. Sí, dicen que sí. Eso quiere decir también. Y además da, yo creo que ánimo a toda la hermandad, ¿no? Toda la Junta de Gobierno, decir, San Roque está con esta hermandad. Sí, se ve que nos estamos haciendo que la gente se está pegando a nosotros, que nos están viendo ya de otra manera. Uh-huh. Que no nos están viendo tan despegados. Yo es que siempre he tenido la sensación de que esta hermandad se ha visto como muy despegada de la gente, como muy distante. Pero no, se ve que estamos ya cogiendo más trato con la gente y se van acercando. Y los niños, y este año, por ejemplo, han aparecido un montón de penitentes, ¿verdad, Jorge? Que bueno, yo digo, bueno, de toda esta gente, ¿dónde sale? Y yo contentísima. Ya ve. Eso iba a preguntarle yo a Ana, que bueno, Ana, ¿cuántos jóvenes? Un montón, ¿no? Me has dicho. Sí, somos 18 más los que son más pequeños, que también estamos sumados y cada vez vamos más. De hecho, Nazaret se ha quedado incluso sin túnicas para penitentes, porque llevamos un montón y... O sea, que el cortejo este año de Nazarenos va a salir... Sí, está completito. Y como ha dicho antes Jorge, que hemos trabajado bastante los jóvenes y eso, en ese último mes hemos hecho entre todos, o casi todos los del grupo joven, hemos limpiado todos los enseres, que ya lo tenemos todo limpio. Ahora estamos empezando a ver más gente en los locales y ahora es cuando nosotros estamos diciendo, bueno, pues nosotros ya en verdad hemos terminado, porque lo tenemos todo ya limpio. ¿El cortejo este año lo vais a llevar? ¿Cómo lo vais a llevar? Porque vosotros salíais con los maceros, con... Claro, sí. El cortejo sí sigue el mismo. Sí. Empezando por la cruz de guía, los faroles de guía, el libro de reglas, el bacalao, el pecado de la Virgen. Ese es lo mismo, porque no hay estreno. Lo único que este año, la verdad es que nos hemos... Voy a tener que repartir, ¿no? Claro, nos hemos visto un poco más preocupados de, digamos, lo que es separar lo que son los enseres, ponerlos en el orden correcto, ponerlos en su orden prioritario según van yendo en correctamente. El cortejo, exactamente. Claro. Sí que es verdad lo que ha dicho Ana, que no teníamos tampoco muchas túnicas de penitente, pero es que ya nos hemos quedado sin ninguna. De hecho, hoy han venido un par de chicas y les he tenido que decir, mira, si no podéis conseguiros la ropa, yo es que no puedo daros nada más, porque es que no tengo. ¿Cuánto salimos del cortejo? Serán un... ¿Qué número habéis Hombre, hecho? Nosotros tú sabes que nunca hemos tenido un cortejo especialmente extenso, pero bueno, estáis empezando. Unos 20, ¿no? Si no me equivoco. Está muy bien, hombre. Que la verdad, nosotros eso no nos gusta, el tener nuestro cortejito, y esperamos que el año que viene sean más. Hombre, porque... ya te lo tienes que apuntar, Jorge, el hecho de hacer más túnicas. No, eso está ahí. Esos son uno de los proyectos que tenemos ahí pendientes. Que a ver si poquito a poco vamos a ir avanzando y mejorándolo. La hermandad. ¿O plantasteis también en idea? Bueno, esta hermandad la verdad que no ha parado tampoco de trabajar, ¿no? Realmente desde que llegó la Junta no habéis parado por intentar de mejorar muchas cosas dentro de la hermandad. Estabais trabajando también para ese manto, para Nuestra Señora de la Soledad, ¿no? Esa corona que bueno, desde aquí pedimos esa plata que está ahí
totalmente rodando por casa porque no la utilizamos, porque la pieza se ha roto. Estáis también con ese proyecto, ¿no? Con ese proyecto. Es muy lento porque darte cuenta que, por ejemplo, lo de la corona, se necesita plata y no todo el mundo te aporta. Entonces, poquito a poco se va recogiendo algo, pero no llega a llegar tope, ¿sabes? Hasta que no tengamos lo suficiente, no podemos invertir en la celda. ¿No sabéis cómo cuánto se necesita? Normalmente no, nos dijeron más o menos la urna que teníamos, que ya íbamos mirando, barajando, también la dimensión de la corona, hay que mirarlo. En el momento que ya lo tengamos, haremos el proyecto de la corona, y de ahí ya vamos sacando a ver qué se necesita, qué... Pero que de todos modos es una cosa que se está recogiendo aún, claro. Todavía. Vamos, eso lo propusimos, se llevó y estamos en ello. No trae mucha gente plata, también hay que ver las circunstancias que estamos, pero vamos, está ahí. Que se pueden llegar, ¿eh?, a la iglesia y decir, yo quiero donar esto para la corona de Nuestra Señora de la Soledad, que bueno, que todavía está abierto siempre eso, ¿no? Que es un proyectito que salió ahí. Y ese manto de la Virgen de la Soledad, que la tuvisteis que parar, ¿no? Sí. Claro. Tuvimos que pararlo porque, bueno, ya no teníamos, ya no, la persona, la donante, el donante ya no tenía la disponibilidad que en un principio iba a tener con el manto. Entonces, claro, nosotros lo hemos dejado parado y puede que en un tiempo futuro, si todo va bien, lo retomemos nosotros mismos. Que cabe la posibilidad siempre, ¿no? De que la Junta, una vez que la hermandad tenga sus deudas saldadas y todo lo demás, retomar ese proyecto. Pero antes hay muchas más cosas que arreglar. Por ejemplo, lo más importante, por ejemplo, yo creo que lo que más nos urge a nosotros es hacer esas túnicas de nazarenos y esas túnicas de costaleros. Es un proyecto que cuanto antes lo tengamos saldado, mejor que mejor. Sobre todo formar esas cuadrillas, que es lo que más exactamente, preocupa. Exactamente, ¿no? Esas cuadrillas que, bueno, que este año hemos tenido la suerte de que la gente ha respondido al llamamiento, y esperamos que toda esta gente que ha venido haya venido para quedarse, que se quede con nosotros, porque yo creo, bueno, yo por mí hablo, y creo que por ellos dos también, este año estamos disfrutando muchísimo. Con la limpieza, con los ensayos, haciendo lo que yo te decía, haciendo hermandad, compactándonos, conociéndonos, lo estamos disfrutando. De maravilla. Que sí. Con todos esos proyectos que no dejan de serlo y que están ahí, que sin duda alguna, pues cuando se pueda, como dices, ¿no? Están iniciados, pero en mente, y que salgan adelante, todo pasito a pasito, ¿no? Poquito a poco. Porque desde que prácticamente está la nueva junta, habían dado mucho. Sí, llevamos 8 meses justo. Hemos preparado la Semana Santa un poco acelerado. Con aceleración, pero bien. Genial. En los cultos internos y externos, donde también... Que ha formado mucha parte el grupo joven de los cultos internos. Exactamente, eso iba a decir, en ¿no? En los montajes, sobre todo, han ayudado muchísimo a Jorge. Entonces, pero ahora no. O sea, ya te veías tú. El pobre mío ahí... Bueno, donde se vio realmente fue en la Exaltación de la Soledad, con toda la gente, sí. Esa mano que hubo, ¿no? Ese exaltador. Yo encantadísimo de estar con vosotros, de verdad, como os merecéis mucho. Gracias. Porque hay que reconocer realmente el trabajo, de lo que tiene la hermandad, y en concreto la Hermandad del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad, que estaban pasando momentos muy complicados, y que afortunadamente pues está remontando con vuestro trabajo, y eso es de agradecer. Ahí estoy a oscura, en el momento de la exaltación de Nuestra Señora de la Soledad. Un trabajo que debo decir que no es solo nuestro, porque cargadores y hermanos están colaborando también con nosotros. Quedarnos en este momento de la exaltación, hicisteis algo muy bonito, que fue, y además, que motiva, ¿no? Que fue reconocer la labor de ese cargador antiguo, ¿no? Ese, es algo novedoso, sí. Que tuvo la hermandad. Él era un capataz, de la Virgen, sí. Durante muchos años, si no me equivoco, era el capataz de la Virgen. Yo a tanto no llego, yo... Bueno, la sabía nueva. Claro, es mucha gente antigua que yo no llego, claro, a conocer. Eso nos pasa a los dos. Pero la propuesta fue del capataz de la Virgen, de Chico,
que llevaba ya años proponiendo hacerlo, pero pues nunca había habido la posibilidad. Estuvo precioso, muy entonces bonito. Él se encargó de reunir un grupito de los costaleros más antiguos y decirle, vamos a barajar nombres, y salió él. Oye, vos, y has comentado que han llegado antiguos cargadores de sí. del paso del Cristo y de la Virgen. ¿Qué os han dicho cuando...? Nada, que ahí estaban para echar una mano. Fíjate, con ánimo e ilusión en los y que momentos complicados. Que se alegraban de que las cosas estuvieran mejorando y que estuviéramos progresando y que ahí estaban para echar una mano. Desde la humildad, como siempre, ¿no? ¿Cómo se presenta el Jueves Santo? Contarme, que es la primera salida. ¿Qué te va a contar, Salva? Tú sabes que a nosotros no nos gusta decir también cómo va a salir. Siempre nos lo llevamos secretillos para también sorprender un poquito lo que es el pueblo y decir... Bueno, va a haber novedades. Sí, va a haber novedades. Va a haber novedades. Vamos a dejarlo ahí. Que aparte de los cargadores y cargadoras. Hay mucho... Ah, bueno. No hemos podido gastarnos mucho. No, prácticamente no es que nos hayamos gastado nada. Es decir, hemos tenido donaciones de gente que nos ha hecho un gran favor. Sí. ¿Sabes? Y hemos podido hacer retoques que. Como, que eran necesarios. Que eran necesarios. A nuestro punto de vista. Entonces, vamos a ver si ese retoque va a dar... ¿El retoque habláis dentro del trono? Dentro del trono. Dentro del trono y en el cortejo. Y en ella también. Y en el cortejo. En Cristo. Bueno, la verdad es que lo del cortejo es algo insignificante, pero a nosotros nos hace mucha ilusión porque lo estamos haciendo. Y claro, cualquier cambio chiquitito, insignificante, para nosotros es un mundo. Hombre, que eso gusta verse en la calle también, porque quieras o que no, motiva y da... ganas, ¿no? Se ha pasado por momentos de crisis en todos los sentidos, tanto también humanos, ¿no? En una Semana Santa que nos ha llegado a todos, bueno, pues con la crisis del país también, con el tema del tiempo, que nos aburra a todos, pero bueno, parece que hay ahora una apuesta por todas las hermandades de tira para adelante, ¿no? Y esa vía nueva, que es importantísimo, ¿no? Resaltar la gran idea de que estén los jóvenes, ¿no? Dentro de las hermandades. Desde luego nosotros, jóvenes, no... Jóvenes por falta sois de todos, jóvenes en la Junta. Soy la Junta más joven, creo. Entre las angustias y nosotros, creo, sí. Yo creo que sí. Que sí, entre las angustias y nosotros somos los más jóvenes. Somos más jóvenes que estáis dentro de... De las juntas de gobierno. De las juntas de gobierno, o sea sí. Que... 12 de la noche, el silencio se hace en San Roque... ¿No? Y os recogí a las 2:30. Sí, hemos decidido recortar un poco el recorrido este año. Porque, hombre, tenemos que tener en cuenta las personas que van debajo de la Virgen y que no hay ni 24 horas de descanso para salir para el viernes. Para salir el viernes. Entonces, tenemos que tener eso muy controlado y tenemos que ser muy, muy cuidadosos con ellos. ¿Con qué salimos? ¿Con las horquillas? No. ¿No lo voy a hacer este año? No. Ese... Vamos, ese ruido gaditano. A paso de tambor, me parece, ¿no? Ah, sí, vaya a sacar. Vamos a recuperar otra vez el tambor. El tambor. Porque hace falta de llevar un ritmo. Pues también la motivar horquilla. Motivar un poco, ¿no? La horquilla también se perdió un poquito lo que es el paso. Yo creo que volver otra vez al tambor va a poder recuperar el paso normal. ¿Quién arregla a la Virgen? Los tocados y demás. ¿Quién va a ser? Ah, bueno. ¿Tú no? yo no. No, hombre, en serio. Yo estoy encargado de... Tú sabes que soy el camarista también. Estoy encargado de todas sus ropas, su encaje y eso. Y sí, el que la prepara, pone flores, la viste, le plancha los encajes, soy yo. Y los rostrillos y todo eso lo estás haciendo, ¿no? Claro. Es que te iba a decir que ha habido también un cambio. Porque además la soledad... Y esto para que la gente... a lo mejor que no lo saben, la soledad ha tenido, bueno, ha pasado por cantidad de rostrillos que se le han hecho a la soledad. Bueno, y tú sabes más de eso que yo, ¿no? De cómo se le ha preparado y cómo se le ha vestido, ¿no? Y bueno, últimamente también vemos cositas nuevas dentro de la soledad. Vale, también hay que decirlo que hay gente detrás que también nos está apoyando un montón, también enseñándonos, y no en el ámbito solo de vestir a una virgen.
nos está enseñando también, como por ejemplo hemos dicho, lo del cortejo, poner bien los enseres, que son cosas que nosotros somos muy jóvenes y no conocemos. Tenemos que tener una formación y hay personas que nos ayudan de afuera de la hermandad. Eso también hay que reconocerlo y agradecerlo. Qué bueno, porque además... Tampoco son hermanos, ¿sabes? Son gente que están ahí y le gustan y... Ana, cuéntame, porque te sientes orgullosa de estar en esta hermandad. Muchísimo. ¿Eh? Tu padre más, ¿no? Mi padre más. Y mi tío. Y tu tío. Porque empezáis ahí con savia nueva y estar ahí no solamente para los enseres, ¿no? Para limpiar enseres, sino para formar parte también de responsabilidades dentro de la Junta de Gobierno, ¿no? Porque algún día nosotros también podemos sucederlos a ellos. Entonces, yo, por ejemplo, en algún futuro quiero pertenecer a la parte de la Junta. A mí. Sí, porque representación dentro de la Junta tiene la juventud a través de esa vocalía, ¿no? Sí, a través del vocal de formación y juventud. Que es Alejandro, que no está aquí hoy, pero es Alejandro. Y que en un futuro, ¿qué te gustaría? Bueno, me gustaría llegar a ser lo que es ella hoy en día. ¿Hermana mayor? ¿Sí? La verdad es que sí. Muy bien. ¿Tú qué le dices a los jóvenes? Yo, que se vengan para nuestra hermandad, que porque también con las cosas que estamos haciendo y eso, quiero o no, también llamamos más la atención, que yo creo que es una de las cosas que también ha hecho que los atraigamos. Porque eso de vernos todas las tardes, en los martes y miércoles, en el local, allí, la risa que nos echamos, entre que merendamos, nos contamos nuestras cosas, limpiamos, lo hacemos todo, quiero no, la gente que pasa también le gusta. Entonces, cualquiera que me pregunta, pues vente, que está bien, que estamos aquí todos, que nos llevamos todos muy bien, somos como una familia, y la gente, quiero no, eso le llama la atención. Que se anime la juventud a acercarse a la hermandad, de verdad. Es importante. ¿Este año la sacas? Sí, yo siempre. ¿Llevas cuántos años? Un año la bueno, saqué. El año pasado, ¿no? Pero la primera vez, año, ¿no? Recuerdo yo que viniste. Y fue cuando estrené también el recorrido. ¿Y qué tal? Hombre, doloroso un poquito, pero daba pena cuando veía que ya tenía que irme otra vez para adentro. Porque se hace corto, es una semana corta. Entonces, tú dices un año trabajando todo el año y ahora lo cortito que se te hace, la echas de menos durante todo el año. Por eso también. Y el viernes a vosotros sorprende en carrera oficial, ¿no? Pasando por tribuna, creo. Ahí es que quiero decirlo yo, que fue entrando a la Alameda, empezó a chispear. ¿Sabes? Entonces nos miramos todos muy diciendo, ¿qué vamos a hacer? ¿O para dar la vuelta ya o seguimos para adelante? Decía que no, que iba a aguantar, y aguantó hasta cuando terminamos la carrera oficial, que ya volvimos otra vez al punto de la entrada de la Alameda. Entonces, ¿no disteis ni la vuelta vosotros? Sí, la dimos. La disteis entera. Sí, la dimos. Pasa que ya ahí dijimos, tiramos para arriba porque nos cae. Caía la lluvia. Pero lo bonito que fue cuando llegamos a la plaza, porque ya claro, la hora que era se veía que la gente se iba yendo. Y cuando llegamos a la plaza de armas y vimos todo San Roque allí, esperando la soledad, los aplausos, todo el mundo atrás llorando. Yo me acuerdo todas las niñas llorando. Fue una cosa fue muy bonita, ¿no? Que el pueblo estaba ahí. Un viernes que teníamos fatídico, pero bueno, fatídico digo porque nos sorprende a todos. Pero es bonito eso de estar en los malos momentos y estar todo el pueblo con la hermandad, ¿no? Yo creo que es importantísimo. Nos vamos a escuchar una saeta, ¿no? Venga. A Nuestra Señora de la Soledad. Una saeta que nos canta Araceli Puertas. Y luego vámonos con Sejito y volvemos con ello. Ay, 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 quisiera ser, madre mía, ay, 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 los varales de tu palio para estar siempre a tu vera, para estar.
siempre a tu vera y consolarte en tu pena. Ay, y consolarte en tu pena y aliviarte en tu llanto. Ay, ay, yo quisiera, madre mía, aliviarte en tu dolor. Ay, mi Virgen de San Roque, te quiero de corazón. Ay, te quiero de corazón. Oh, 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 oh. Saeta presente, como siempre, esa oración con Araceli Puertas, ¿no? Que le voy a dar las gracias a la Asociación de la Canción Ligera, pues por hacernos siempre, ¿no? Cada vez que le llamamos, para que esté con nosotros en este programa, en Con Olor a Incienso, ¿no? Estábamos hablando con la Hermandad del Santo Entierro y bueno, a mí me gustaría que nos contaran ellos cómo se presenta este Viernes Santo, contando con esa maravillosa agrupación musical que lleva con vosotros años, ¿no? No. ¿Este año no? No llevamos música el Viernes Santo. Ah, ¿el Viernes Santo nos vaya a llevar? No podemos. No tenemos dinero, teníamos deuda con la banda, con la banda de San Antonio del Bosque. Ellos han sido muy pacientes con nosotros. Estamos muy agradecidos por su paciencia y les dijimos que este año no contaríamos con ellos porque no había posibilidad de conseguir una banda. Se tramitó que había posibilidades de que una bandita de aquí cerca viniera pagándole solo el autobús, pero al final, entre una cosa y otra, no ha sido posible. Agradecidos también a esta banda por proponer la opción, aunque en realidad quienes no lo han, bueno, no se ha podido hacer posible por diversos motivos. Y bueno, desde aquí agradecer a la agrupación musical Sagrada Resurrección de Sanlúcar, que es la banda que trae las angustias, porque se han ofrecido cuando se enteraron de nuestro problema, dijeron de tocar el himno de entrada y de salida sin ningún tipo de coste adicional a nosotros, que tú sabes que luego se tendrían que quedar hasta que nosotros entráramos. Y ellos han dicho que bueno, que no, que sin problemas, que ellos nos lo tocan y que no nos cobran nada por ello. Entonces, muy agradecidos a ellos también. Yo desde aquí voy a pedir, si me lo permites, tú que eres la hermana mayor, ¿no? Yo desde aquí voy a hacer un llamamiento a alguna empresa, que si puede donar esa banda, ¿no? Que estaríamos eternamente agradecidos. Pasa que ya, ¿no? la fecha que estamos... Pero bueno... Bueno, siempre puede estar la posibilidad. Vamos a pedir, ¿no? Que se sabe. Seamos optimistas. Claro que sí, hay muchísima gente, de verdad, que bueno, ¿por qué no? ¿No? Que le gusta la Semana Santa y que no hace falta de que se le dé nombre, si lo quiere donar, para que el Viernes Santo Nuestra Señora de la Soledad salga acompañado y nuestro Santo Entierro con una agrupación musical o una banda, sería ya de inmediato de ponerse en contacto con Nazares Quintero, en este caso, que es la hermana mayor de esta hermandad. Tú me facilitas el teléfono. Claro. 608-019-890. O bien poniéndose en contacto con el consejo local, que le dan referencia, sin duda, de Nazares Quintero. Y hago este llamamiento por si hay alguien que en estos momentos nos está escuchando y quiere hacer esa donación, pues que la haga. La pido yo, ¿eh? La he pedido yo. O sea que no lo sabía.
Ah, pues. Que no iba a salir sin... Lo hemos estado barajando hasta último momento, pero claro, es que no hay posibilidad. Uh-huh. Es preferible pagar las deudas de años anteriores y quedarnos a cero cuando termine Semana Santa que acumular más deuda. No, claro, entiendo perfectamente la situación tan complicada que teníais, ¿no? Exactamente, por eso cuando hemos hablado de las novedades, por eso hemos querido hacer tanto hincapié en que no las ha pagado la hermandad, han sido donaciones. Lo nuevo que veáis este año son donaciones de hermanos y gente que incluso es de fuera de la hermandad, porque han sido ellos los que han querido colaborar con nosotros de ese modo. No le he puesto la hermandad el dinero, porque no podemos. Que no podemos. Por las deudas. Pues a ver si hay un empujón último y tenemos ahí un acompañamiento musical para el Viernes Santo. Vamos a ver fotos. Os invito, ¿vale? Y a ustedes también. Y así comentamos un poquito, ¿eh? A ver cuando el compañero nos vaya pasando ya. Y ya me va a ir. Vamos a ir contando. Esta fotografía pertenece. Al triduo. Al triduo, ¿no? Sí. Un triduo que montaste, bueno, precioso. Las cosas como son, ¿eh? Ahí vemos al yacente. Vamos a ver otra foto, detalle de este Cristo, ¿eh? Del Santo Entierro. Pero a ver si con esa rosa negra, la rosa eterna, ¿no? Sí. Y vamos a ver, hay una fotografía que se ve. Bueno, ese rostrillo, ¿qué rostrillo es? Es un rostrillo que hicimos y queríamos. Vamos a ver. Que hicimos de romper un poquito el esquema de que siempre llevaba ella el típico rostrillo de volante o de tablita. Entonces decidimos de hacer un rostrillo simple, muy coqueto, que nada más que se veía, en este caso era el collar de la abuela de Naza, me parece, ¿no? Sí. Un collar muy antiguo y un broche. Y eso fue el. ¿Este tipo de rostrillo se ha puesto más veces? Como pones, se ha puesto, pero no de ese mismo estilo. Ajá. Se ha puesto un variante, pero no de ese mismo estilo. Uh-huh. ¿Tiene un nombre? Tiene un nombre, pero ahora no te acuerdas. Servita. Es que ahora mismo no caigo bien. Servita, eso. Creo sí, creo que Servita. Sí. Ahí está, ahí hay más detalles, ¿no? El rostrillo Servita. Ahí hay más detalles. Hay que decir que ahí lleva pelo natural, que nunca se ha visto la soledad con pelo natural. Con pelo. Bueno, impresionante ese momento. Es muy bonito con los candelabros ahí. Ahí vemos ya esa foto del triduo. Es muy bonito que quedó ese altar. También hay que decir que eso es la primera vez que creo que se hace en el altar mayor. Quisimos intentarlo hacerlo varios años atrás, pero no se ha conseguido y ha sido este año cuando se ha permitido. Yo creo que estamos teniendo una Semana Santa muy bonita, ¿verdad? Sí. Por todas las hermandades, una cuaresma preciosa, sí, ¿verdad? Sí, unos altares muy bonitos. Muy bonitos, este, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué vemos ahí? Cuéntame. Eso es el trofeo de la afición. ¿De la qué? De la afición, del campeonato de fútbol de verano. Y eso es parte de nuestro grupo joven. Ahí está, el grupo joven. Sí. Vamos a ver más, vamos a pasar. El cartel de la exaltación. Sí. ¿Eh? Esa exaltación, ¿qué hace? ¿Qué número hace el cartel de la exaltación? ¿Qué exaltación hace esta? Cuarta, ¿no? Ah, cuarta exaltación. Cuarta exaltación. Ya, ¿no? Uh-huh. Dedicado un poquito a la saeta que la habéis tenido usted. Limpiando el trono. La primera vez que estuvo limpia. Y ahí, bueno, dejando las uñas. Sí, literalmente, además. Mira que es complicado, ¿eh? La limpieza es lo más complicado que hay. Mira, Ana riéndose. ¿Eh? Un cerillo limpiando el trono. Digo, anda que no, lleno de satisfacción de que después va a salir reluciente. Digo, puedo decir que ha sido limpiado por mí. Ahí está, ahí también. 2 días a la semana que quedáis, ¿no? Sí. Bueno, contadme esto. ¿Ya está relleno la...? Todavía faltan algunas. Faltan, ¿no? Faltan algunas. Sí, que quien quiera ponerse a ese número de teléfono que ven ustedes, 608-01-9890... También para la banda, quien quiera donar, la agrupación musical, ¿eh? O la banda de música, ¿eh? Cualquiera que quiera hacer esa donación, cualquier donación a la hermandad, ese número de teléfono. ¿Qué queda de la candelería? ¿Queda mucho? ¿Queda poco? 15, de 15 a 20 cirios quedará. Más o menos. Sí, ¿no? Sí. Pues nada, que a ponerse en contacto, ¿eh? Hay varios precios, ¿no? Sí. Hay que ponerse. Esa foto es antigua. Yo tengo foto... Más antigua, ya ahora sí no sale, claro. No.
Con esa eso. Sábana, no. Sale más al descubierto, no va tapado. Eso, pero antes podíamos conozca. Ver tapado. Eso es en Sevilla. Esto eso en Sevilla es la cuando, excursión que hicimos a Sevilla. Al año Macareno. Sí. El paso por esa hermandad que también visteis a los gitanos, ¿no? De salir. Sí. Vamos, la hermandad de los gitanos, que cumplía años. Ahí vemos también a otro. Juan Antonio, de, a la Juan angustia. Antonio de las Angustias. Hay ese cartel, por eso digo que es una hermandad que no ha parado de trabajar y de esfuerzo para que la hermandad esté en la calle, las imágenes, ¿no? Y hay que decir que hay muchos proyectos todavía para los jóvenes, que tenemos ahí muchos proyectos pendientes, que lo tenemos en el tintero, pero están. Están. Y son para precisamente para los jóvenes. Uh-huh. El cuerpo. El corpus, el altar de corpus que montaste ahí. El grupo joven lo montó. Ahí vemos el trabajo. Ana, que estás terminando Semana Santa y ya con la Cruz de Mayo. Ensayo, qué alegría me da a mí de ver esto, ¿ves? Que ya estás en esas cuadrillas ahí. Fue muy... Dar las gracias a toda esa gente que se ha animado. Es interesante porque al principio empezamos a ensayar con la parihuela. Y poco a poco vamos viendo que el trono del Cristo, que es con el que ahora mismo estamos ensayando, cada día vamos más gente por vara. Sí, ¿no? Vamos la cuadrilla atrás de las mujeres, ¿ves? Ahí vamos prácticamente... ¿Completito? Sí. ¿Completito? Y ahí los chicos, también. A mí me da mucha alegría, de verdad, de poner esta foto, ¿eh? Sí que es verdad que ahí están mezclados lo que son cargadores de la Virgen y del Cristo. Claro, lógico. Entonces no se puede decir que sea un ensayo correcto propiamente dicho. Pero a nosotros nos sirve para ser mandada, para estar disfrutando y para ir haciendo el hombro. Uh-huh. Ahí vemos los grupos ya, ¿no? Sí. En formadito. Son los chicos y detrás tiene que estar las chicas. Ahí están los cargadores y ahí están las chicas ya listas. Que me alegra muchísimo de que la hermandad respire este espíritu de colaboración. Fíjate la soledad en el año 1900 y pico. Sí. Con el manto de estrella. Con el manto de estrella. ¿Ese manto está? Ya no está, ¿no? Pero es muy bonito. Sí, tenemos la corona. Sí, ¿no? Entonces tenemos la corona, tenemos el fajín, que no lo veo yo muy bien de aquí, pero uh-huh. Ese fajín lo tenía. Bueno, ese es un momento de la bajada por calle San Felipe en aquellos años, gracias también a San Roque en Imágenes, ¿no? Que nos hace llegar todas estas instantáneas por parte de todas esas personas que donan. Esas fotografías, ¿no? Sí. Maravilloso. Como avanza todo, ¿no? Y esperemos que siga así. Con buena salud que tiene esta hermandad. Hay que agradecer a mucha gente. Nazares también, sí. Los apoyos y la ayuda que están prestando al Santo Entierro en esa Señora de la Soledad, ¿no? Sí. También, ya que estamos dando las gracias, me gustaría dar mucho las gracias al resto de hermanos mayores. Porque, bueno, yo he llegado, soy la más pequeñita, me han acogido muy bien, con mucho cariño todos, para lo que haya necesitado, una duda, un consejo, han estado todos ahí y el Consejo de Hermandades también ha estado siempre que lo he necesitado. Uh-huh. Entonces siempre ha sido, mira, una llamada, mira, me pasa esto, tranquila, yo te ayudo, mira, que no sé cómo hacer esto, tranquila, mira, esto así, de tal manera... Que la verdad es que todos han estado ahí conmigo apoyándome y yo quiero darle las gracias a todos los hermanos mayores, desde el huerto hasta la patrona, porque también forma parte del grupo de hermanos mayores del consejo, uh-huh. Y a todos los miembros de la permanente. Yo me alegro también mucho. ¿Queréis decir algo vosotros? Yo que si se quieren seguir uniendo jóvenes al grupo, que aquí con las puertas abiertas para todos. Siempre que sean bienvenidos todos, porque hace falta siempre gente, vamos a decirlo. Siempre, y contra más somos mejor nos lo mucho pasamos. Mucho mejor, ¿verdad? Penitente podemos pedir. Ya pues no tenemos túnica. Se tienen que hacer las túnicas las mamás. No tenemos túnica. Hasta el año que viene, que entremos de lleno en ese proyecto, no tenemos túnica. Ya si ellos tienen túnica, que se vengan. Que si las mamás quieren hacer las túnicas, pues que las hagan y si quieren bienvenidos pues, al ponerse cortejo. En contacto también con la hermandad. Ellos van a estar, en la Torrecilla, en el local del Santo Entierro de Nuestra Señora de la Soledad. Que es el número 2. Estáis siempre los martes. Los martes y los miércoles de 5 a 7.
Martes y miércoles de 5 a 7. Claro, que pasa que ahora en Semana Santa no estaremos allí. Es más fácil que nos encuentren en la iglesia. En la iglesia, ¿no? Mucho más sencillo. Lo digo también por si quieren ustedes, como digo, cualquier empresario, cualquier persona que quiera donar esa banda o esa agrupación musical para el Viernes Santo a la hermandad, pues que se pongan en contacto con en la iglesia o con cualquiera de ellos, y estaremos eternamente agradecidos. Sí, eso seguro. Buena estación de penitencia, señores. Gracias. Y hacerlo extensivo a toda vuestra hermandad, que me alegro mucho, de verdad. Y nosotros, pues, ¿dónde nos vamos? A la agenda cofrade. Vamos a recordarle los actos que hay por parte del Consejo Local y Sacramental de Hermandades y Cofradías y también por parte de las distintas hermandades. Vamos a recordarles que hay una exposición de imaginería de la Semana Santa en el campo de Gibraltar. Es una exposición fotográfica de Marcos Moreno y Paco Guerrero. Es del 28 de marzo al 25 de abril. De lunes a viernes pueden verla de 11 a 1 de la tarde. ¿Dónde? En la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en calle Clavel 73 de la línea de la Concepción. Recordarles que se está llevando a cabo el solemne quinario de la Venerable Hermandad de Penitencia de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores. Días 7, 8, 9, 10 y 11 de abril a las 8 de la tarde en la capilla de Nuestra Señora de la Visitación. Recordarles también ese solemne Via Crucis oficial del Consejo Local y Sacramental de Hermandades y Cofradías del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, día 11 de abril a las 9 de la noche en la parroquia Santa María la Coronada. También quiero recordarles que mañana en el Pozo del Rey, en campamento, a las 8 de la tarde, tienen ustedes también un Via Crucis, en campamento, como decimos, en Pozo del Rey, saldrá ese Via Crucis. También recordarles el primer concurso de saetas organizado por la Hermandad del Cristo de Medinaceli y Nuestra Señora de la Merced. Será este sábado, día 12 de abril, a las 9 de la noche en el Teatro Juan Luis Galiardo. La entrada, 3 euros. Y sigue la tradición. Ofrenda floral a nuestro Padre Jesús en la oración del huerto y María Santísima del Mayor Dolor, que a mí me gusta llamarla cariñosamente la Virgen bajo palio. Domingo de Ramos, día 13 de abril, desde las 12, en la carpa instalada en la barriada de La Paz, van a estar ellos para recoger ese clavel rojo para el Cristo y ese clavel blanco para la Virgen. Sigue la tradición, que el Lunes Santo salgan con tus claveles, la oración del huerto y la Virgen bajo palio. En fin, nosotros ya nos marchamos, les vamos a decir adiós. Recuerden que mañana volveremos a estar con todos ustedes en un nuevo programa de Con Olor a Incienso. Estaremos con la Hermandad de Gloria de nuestro Padre Jesús Resucitado. Nos marchamos y lo hacemos con las imágenes de esta hermandad que le da nombre a la Magna Sanroqueña, la Hermandad del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad, que también, pues como saben, protagoniza el Jueves Santo la procesión del silencio. Hasta mañana. Thank you.